el equipo está comprometido, el equipo día a día está trabajando de la mejor manera para ahora que ingrese al campeonato, hacer las cosas bien, ¿no? Eso es lo que todo el mundo quiere. Somos un grupo muy fuerte, estamos esperando día a día el campeonato para ahora sí hacer las cosas de la mejor manera. Hacer las cosas bien, hacer un lindo campeonato para llevar a la liga a lo más grande. Seguimos trabajando de la misma manera, si seguimos trabajando con la misma intensidad, con la misma disciplina que llevamos, creo que sí vamos a llegar a un torneo internacional. Lo que no tuvimos en enero, que fue poquito, fueron 2-3 semanas, y bueno, esto no nos hace bien. Quizá tuvimos la posibilidad de trabajar bien en lo físico, bien en lo técnico, bien en lo táctico, así que nos estamos preparando de la mejor manera para el arranque del campeonato. Bien, creo que nos estamos entrenando muy bien, nos sentimos muy bien todos. Tuvimos todo el tiempo, tuvimos un buen predio para entrenar, tuvimos las herramientas, los elementos. Por suerte conseguimos ese predio y tenemos 3 canchas para trabajar, y la verdad me estoy sintiendo muy bien, como todos mis compañeros que estamos muy bien. Siempre tenés que pelear por la titularidad, vos siempre tenés que pelear por uno mismo, porque esto es un deporte en equipo, por supuesto, y vos tenés que pelear siempre por vos y para jugar, o si no te toca jugar, apoyar el equipo donde te toque, pero estamos bien, me siento bien. La verdad que es nuestra idea, pero vamos a ir a poco, jugamos 5 partidos. Quizás los resultados no eran lo que nosotros esperábamos, pero creo que algunos partidos fueron medio injustos, pero bueno, ya eso ya pasó, nos quedan 25 partidos por delante, quedan muchos puntos, tenemos que tratar de conseguir los mayores posibles, y nosotros sabemos que tuvimos buena preparación, no fue como te repito, que tuvimos muy poco tiempo, nosotros 5 partidos tuvimos muy poco tiempo de preparación, pero creo que ahora estamos diferentes físicamente y técnicamente. Y sabemos que parece que el 15 de agosto es una fecha provisoria, pero bueno, sabemos que van a empezar a ver amistosos la semana que viene, y ojalá todo mejore con esta situación y ojalá que arranque el 15. Y estamos bien, vamos a dar pelea, primero afianzarnos estos 10 partidos que nos queda la primera rueda y los últimos 15 partidos de la segunda rueda, tratar de poner a la liga por primera vez en una Copa Sudamericana.